Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más con este Iberoamericano Online. En este caso empezamos con un match de auténtico lujo entre el gran maestro español, nuestro queridísimo Pepe Cuenca, con el gran maestro chileno. Igual de querido, ¿eh? Rodrigo Vázquez. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal Divi? ¿Todo bien? Buenas, bueno, bienvenidos a este match. Y bueno, muchísima expectación mucha gente esperando esto, Rodrigo, aunque eh, obviamente hayas aparecido mucho menos que, que Pepe, te, te has ganado el respeto, la admiración y el cariño de muchísimos aficionados con tus actuaciones. Y bueno, sabemos que es eh, lo duro que eres, así que eh, bueno, espero un gran match, solo recordaros eh, brevemente las, eh, las reglas, es un match de 3 más 2 y se juega al mejor de 8 partidas, es decir, el primero que llegue a cuatro y medio gana. En caso de 4 a 4, se jugarán 2 partidas más. Y en caso de 5 a 5, ya se jugará al primero que logre una victoria. Si hay alguna desconexión y esta sucede entre las 10 primeras jugadas, se repite la partida. Y si sucede más tarde, el que desconecta pierde. Recordad darle al botoncillo de revancha tras cada partida para no estar eh, bueno, perdiendo tiempo ahí con esto Y luego, bueno, como estos matches duran más tiempo Si en algún momento uno entre partida a partida tiene que ir al servicio o algo Sin problema, que haga un gesto ahí Le vemos, estaréis silenciados, pero os podéis tomar un descansito sin ningún tipo de, de problema Vale, pues eh, todo en orden Os voy a poner ahora en en silencio a los dos pero bueno ya sabéis que estamos aquí podemos ver cualquier cosa gente del chat todo bien perfecto pues nada os silencio por aquí silencio por aquí silencio por aquí ahora me silenciaré yo pues nada que tengáis buen match y pepe ya puedes empezar la partida bueno pues eh, grandísimo match el que tenemos con pepe cuenca y rodrigo vázquez saludaros a todos los que estáis ahí en el chat eh, con esa José, José, otro José, cuánto José, da cajas, empezamos con un gambito de dama, no, una eslava por parte de Rodrigo Vázquez juega con E3 eh, Pepe Cuenca, vamos a ver si juega con la línea de alfil G4, una de las que tienen mejor reputación, eh, muy sólida y vamos a ver qué emplea Pepe, sigue sí, un H3 y G4 rápido, a veces H3 cambia, cede la parejita de alfiles para jugar con el 6 alfil B4 Decide dama B3 tocando rápidamente el punto de B7 a lo que responde Rodrigo con dama B6. En... Bueno, pues Rodrigo no tiene miedo al cambio de dama, ya sabemos, en los finalitos, una de las especialidades de don Pepe Cuenca. C3, C6 y caballo H4, una jugada que intenta molestar H3, G4 el alfilito. Ahora quiere hacer G4 y ganar esa pareja de alfiles. Juega con alfiles 7, va a venir G4, va a cambiar en G6, alfil G2. Parejita de alfiles, eso sí, posición sólida para... Rodrigo Vázquez, después de caballo por H6, G6, H por G6, hay que tener cuidado que te van a amenazar caballo por G4. Así que lo normal sería alfil G2. Bueno, pensando, Pepe, si puede hacer alguna jugada antes de cambiar, pero lo normal es que cambie y alfil G2 para evitar, como digo, caballo por G4, porque te están tocando aquí la torre. Estas posiciones, siempre con la parejita, es, bueno, ligeramente mejor objetivamente para las blancas, pero las negras. Se sienten cómodas también, pues en una posición bastante cerrada. Una de las claves de este más, sin duda, va a ser la distribución del tiempo. Porque Rodrigo Vázquez es una bala, además de un jugador peligrosísimo, tiene mucha experiencia, juega muy rápido, juega bien. Y Pepe, bueno, pues ya le vimos en el más con, con Omar, que, que tampoco es que sea el tío más rápido del mundo. Luego sí que es una bala con el ratón, pero tuvo el problema de quedarse con poco tiempo en, en muchas partidas. Eso. Sin duda, Rodrigo lo castigaría. Así que Pepe tiene que controlar el no estar en todas las partidas con un minuto abajo. Porque se podría notar. Así que. La gente opinando si va a ganar uno, si va a ganar otro. Yo creo que es un match muy igualado. Creo que vamos a tener una tensión terrible. Y, que, y como tantos encuentros, lo va a decidir, pues, seguramente un pequeño detalle en cualquier momento. Bueno, torre de uno. Esta es con idea de jugar E4 y que este quede defendido. No quiere cambiar Pepe en B6 para que bueno, lo capturen de cabello peón. Quieren que le cambien a él para A por B3 porque este peón viene a C4. Y lo mismo debe estar pensando Rodrigo. Bueno, ¿Para qué voy a cambiar? Ahora gastando tiempo, Rodrigo viendo cuál hace. Pues eh, decide quitar la dama, dama C7. También en algún momento quiere castigar, quizá las casillas negras. Es verdad que aquí no hay tanto problema. Pepe cambia en d5. Seguramente quiere jugar al fil de 2 torre c1 y molestar rápidamente a la dama, a la dama que está en c7, ¿no? Al fil de 2 torre c1 intentando por la iniciativa. Pues no, se lanza directamente con e4. Pasa a abrir la posición. Este alfilito se alegra mucho de esta jugada. Si d4 después de los cambios puede venir un d5 y empieza a tener la iniciativa. También el peón de g5 puede sufrir. Hay cambios. Y ahora alfil por E4 o incluso un D5 más eh, juguetón, ¿no? D5 puede ser ya abriendo completamente la posición, prefiere al alfil por E4, D5 está viniendo. Así que una jugada de caballito para controlar D5, caballo B6, caballo F6 sería muy normal. Caballo F6 hay que tener cuidado que luego el DG5 está tocado, por eso va por B6. Y ahora ya inmediatamente Pepe seguro que tiene que calcular si jugar D5 o otra jugada, otra jugada muy normal sería 4 a 5 para molestar caballos D5, C por D, cambiar todo, dama por, el de G5 tocado. El rey no acaba de estar todo seguro, pero no sé si es suficiente para pensar que estás mejor en esa posición. Prefiere alfil G2, tranquilamente defiende el de H3, lo sobreprotege para poder mover la dama y luego a 4 a 5. Viene Rodrigo Vázquez con torre de 8 para controlar la casilla de 5 y aparte presionar en D4. Va a ser clave en esta partida si el blanco logra hacer de 5 en buenas condiciones. Si se queda con el peón aislado, por supuesto, las negras van a estar cómodas poniendo el K en D5 en Alfil F6. El rey se puede quedar en el centro, incluso moverse a F8. No creo que la jugada sea en Roque porque la torre está bien actuando aquí en H, ¿no? Así que. Vamos a ver qué se puede hacer. Torre de 8, Torre 1. Molestando en la columna. Amenaza alfil por G5. Pues mira, ha optado por. Enrocar, así que ya acaban los problemas en la columna H y prefiere jugar con torre E8. Alfil E3, eso sí, Rodrigo puede estar, como digo, contento porque ahora el peón aislado no se va a mover. Mete un caballito en D5. Amenaza, eso sí, alfil por D5. Ahora, dama D7, puedes hacer alfil por D5, dama por y dama por B7. Hmm, puede ser, ¿no? Alfil por dama por y dama por B7, porque no me puedes comer en A2 porque está el D3. No la he hecho. Si obligaba a c por d podría estar contento, pero eh, bueno pues no lo ha hecho y, y, y ahora como digo la posición es un poco más eh, incómoda para las blancas, son que tienen el peoncito eh, d 4 sufriendo bastante. No me extrañaría que Pepe decida cambiar en d 5 en cualquier momento, ahora por ejemplo para forzar ahí un montón de cambios alfil por dama por dama por c por d el final da un poquito peor, igual por eso decide tener eh, la parejita de alfiles, aunque sea con ese peón feo, ¿no? Fijaros que en esos finales que estaba comentando, de torre alfil por bando, este alfil pegaba en D4, mientras que el de C1 solo podía defender. Dama D6, dama F3, aguantando Pepe la posición, y ahora Rodrigo tendrá que buscar algún plan para mejorar eh, poco a poco. Eso sí, ya veis el tiempo, 29 segundos, Pepe Cuenca, un minuto. 11 segundos para Rodrigo Vázquez, alfil de 8 lo quiere llevar a B6, puede ser, pero no es tan fácil porque está este tocado, viene con caballo F4, fuerza al alfil por, pero ahora permite D5, no D5 libera totalmente la posición, quizá le dé miedo por algún alfil B6, así que prefiere dama de 2 si hay cambio de damas no creo que tenga ningún problema aquí el blanco, dama por, torre por, y eh, bueno, alfil es de distinto color, D5 está viniendo, Bastante igualados. Si te quitas, en realidad D5 también está viniendo de todas formas. Y con, con esta idea lo que hace es quitar la dama F4 para que los toques con B6 no sean tan incómodos. Creo que esta partida se encamina a las tablas. Primera partida, la tensión. Se marca en el ambiente. Dama de 2, prefiere dama de 6. Y ahora hay que ver todo el rato si D5 es posible. Que Pepe la ha hecho muy rápido bueno pues decide jugar con c5 así que vamos a tener mucha lucha porque Rodrigo ha permitido este peón pasado eso sí muy bien bloqueado a cambio quiere venirlo con el alfil f6 alfil d4 si hubiera un cambio de damas sí que la posición sería muy seca pero con con damas puede haber todo tipo de problemas cuidadito que viene quiere venir Aquí con un jaque, pero de momento se adelanta y quiere meter el rey en E2, donde está bastante cómodo. Viene Rodrigo Vázquez en el flanco de, da de Dama, buscará un C4 en algún momento. El alfil en B6, quiere coordinarlo contra F2. Quizá un toque con Dama F6. Ojo que puede estar viniendo C4, pero quizá una jugada como Dama F3 muy sólida para aguantar la posición. 13 segundos en el reloj de Pepe Cuenca. Puede haber un jaque en A1, pero si te vas a, a dar el jaque para comer el de A3, entonces el de D empieza a correr. Viene el alfil F3. No se puede ir, como digo, a comer el d 3 porque D6 es muy peligrosa. Prefiere venir con C4. Activa ese alfilazo de B6. También ahora la oportunidad de jugar C3 y empezar a molestar. Puede haber temas con alfil por F2 también en algún momento. Ostras, alfil por F2. Fijaros esta combinación. Lo voy a poner aquí rápidamente. Que vienes con dama B6 y entras con todo. Eh, bueno, es un poco surrealista eso. Pero el problema es que estás viniendo con dama B6 todo el rato, ¿no? Dama B6, alfil por F2. Eh, es muy muy incómodo Creo que lo va a intentar ahora Bueno, Pepe se ha adelantado Tenía más las piezas Ahora con la dama en E2 Y en C2 Mucho mejor Bloquea este peón Y A la vez aguanta la posición Y vamos a ver si aquí es capaz Tenía el de A3 Ojo, se había dejado un alfil por A3 Pero no lo ha visto Creo que ahora Uy, dama por F2 Uy, ahí ganaba dama por F2 No sé si la habéis visto Dama por alfil por y c 2 Dama H2 ahora va a entrar, ¿no? Vamos a ver si llegan a esa posición con alfil c5 y alfil y dama de 4 ahí, ahí está yendo Rodrigo, que se acaba de dar cuenta, o antes se dio cuenta, que ganaba alfil c5, dama por f2. Por eso tiene que estar el alfil en e4. Si ahora alfil c5, no puedes hacer alfil f3. Intenta dar alguna vuelta. Y ahí va. Va esa posición. Dama de 4 ahora, amenaza dama por f2. ¿Tienes dama por f2? No amenaza a dama... Ah, porque no, antes era jaque, claro. Tiene que estar... Dama por F2, dama por alfil por F2. Tienes alfil E4 todavía. Justo no puede poner en casilla negra el rey. ¿Cómo está sufriendo en esta posición Pepe Cuenca? Porque le están dando vueltecillas. Cuidado, están repitiendo bastante. De hecho, alfil F3, alfil C5, rey F1 serían tablas. El rey F6 es buena jugada para evitar las repeticiones. Ahora puede hacer alfil F3. Si dama por F2, dama por alfil por y alfil E4. Pero va a tener ese tema en cualquier momento. No le está haciendo... No lo está haciendo Rodrigo. Que no quiere jugar ese finalito. Aunque con el rey ya viniendo al flanco de dama es muy molesto. Y se activa Pepe Cuenca. Le da un jaquecito por aquí. Otro en E2. Se viene con el rey F6. Y alfil E4. ¿Cómo le está haciendo sufrir? ¿Cómo está dando vueltas al puchero el señor Rodrigo? Vuelve con rey G2. Alfil por F2 de nuevo. Ahora, uy, dama por F2, dama por E4. Cuidadito, ahora que esto se pone crítico. Dama F3, jugar a Pepe, supongo. Y esa es buena jugada, ¿no? Si damas de 2, dama por F2. Si alfile 3, cambia damas. Y si el rey está muy lejos, ¿va? Se ha dejado ese peón, pero cambiando damas. Y la diferencia con la posición que decíamos antes es que el rey estaba en D6. Ahora está muy lejos y te da tiempo a acercar el rey y hacer tablas. Bueno, sufriendo muchísimo. Pero Pepe creo que va a aguantar esta posición. A ver si no se deja un F5. Eh... Uy, esa esa ahora rey c5 cuidadín rey c5 rey b4 a5 eh, al rey a3 y, y está perdiendo no no sé por qué a ver rey c2 rey b2 rey d3 alfil b6 vamos a ver está complicadísimo esto porque viene alfil b6 evitaba que viniera ahora viene el facun a6 f3 F3 y C2, ¿no? F3 alfil por y C2. Y, y... Y pierde, ¿no? Bueno, pues ha acabado llevado Rodrigo Vázquez... Un final con... Con muchas alternativas... Para... Para hacer tablas, muchas posibilidades. Pero Pepe... Eh, curioso, cuando parecía que ya había conseguido el final... Optó por ir a comerse el de A5. Cuando parecía que tenía... Realmente... Realmente fortaleza. Así que empieza golpeando Rodrigo Vázquez. Ahora juega sólido la 4 caballos. Y G6 por parte de Pepe Cuenca para D4. Lo cambiaría al alfil G7. Y... Fijaros también, bueno, con Rodrigo como una posición... Que parecía tablas. La ha jugado. A dar vueltas, a buscar la oportunidad Eso es... Eh, también hablábamos ayer con... Con Lázaro Bruzón, ¿no? Cuando ganó a Forzen Es de buen jugador de, de Blitz, ¿no? Saber mantener la tensión E ir creando problemas poco a poco G3, alfil G2 Recordamos igual que el match es muy largo Pero por supuesto, buena victoria de Rodrigo Que... Supo mantener la tensión, hubo oportunidades, eh, hubo de todo, por supuesto. Así es el Blitz. Pero finalmente se lleva la victoria. Bueno, con el alfil G2 lo que pretendes es defender el peoncito de 4, que por supuesto es la mayor debilidad de este tipo de posiciones. Y ahora CH3 para evitar algún alfil G4, algún caballo G4 se enroca. Y las negras eh, vienen con torre 8. Bueno, Pepe, ya sabemos, se siente cómodo en este tipo de posición. Muy desfilador, pero en este caso un poco mejor porque tienes el alfil en G7 directamente, que está más cómodo que en E7, tocando la gran diagonal. Busca cambiar quizás C5 y alfil C6, o alfil C6 directamente para presionar E4, que como decíamos, es la debilidad del, del blanco, el punto que le pueden atacar, pero a la vez es el punto, por supuesto, es el peoncito que le da cierta ventaja de espacio y los planes más a la larga. Con F4, torre de 1, dama de 4. Viene ya inmediatamente Rodrigo. Con F4 evita caballo e 5. Si caballo de 5 quiere jugar dama de 4, quizá hay un dama de F6. Ahora un cambio de damas le favorecería al negro. Porque tiene un poquito menos de espacio. Está ahí apretado y necesita eh, cambiar alguna pieza. Me gusta la gente opinando que se va a ganar uno, que se va a ganar otro. Vamos a ver. Dama F6 jugada Muy natural para jugar caballo C5 y que no tenga dama de 4, o si la tiene, que sea con cambio de damas. Ahí está, le dice Pepe. Estoy encantado de cambiarse damas. No creo que Rodrigo quiera hacerlo, así que se va a dama de 2. Una jugada como a 5 para evitar B4 sería normal. Quizá otra jugada tipo caballo A4 podría tener sentido, ya que caballo de 5 es peligrosa porque el b 2 está en el aire. Eso sí, para las que las negras puedan sentirse cómodas, Tienen que cambiar por lo menos una piececilla, ¿no? Si no, creo que siempre estás un poco peor. Al final, eh, el, el espacio se puede notar. Y veamos cómo va a jugar ahora Rodrigo esta posición. Si quiere jugarlo así activo, con G4, G5, si prefiere buscar un caballo de 5 en un momento dado para forzar ese cambio y luego presionar el flanco de dama, aunque caballo de 5 creo que te cambian. Dama por. Y creo que estás... estás bien, ¿no? Bueno, viene Pepe a por el D4, ¿no? Fijaros la estrategia de casi la jugada 1. Desde que haces G6 y le dejas ese espacio. Es presionar el D4. Y ahora se pone sólido. Ya le hace rige 8, le dice ven a por mí. No tengo prisa. Bueno, un poco de prisa sí que tiene, porque tiene un minuto menos. B6. Cuidadito ahora con los temas sobre este alfil que ha quedado sin defender. Puede haber un E5. E5, vamos a ver... D por F por E... dama es 6, todavía viene con H4... Quizá de hecho para preparar esos temas... Con un rey H2 y alfil H3... Viene alfil B7... Cuidado con la jugada de 5... ¿eh? La jugada de 5 es muy peligrosa... Porque aparte de por E tienes alfil por B7... Y caballo de 5... Cuidadito con esos temas... Los está preparando Rodrigo... Por supuesto... Ambos saben que existen Confían que no haya táctica Pero ambos eh, están todo el rato mirando Eso sí, con poco tiempo No es tan fácil evaluar si es posible o no hacerlo E5, cambiar en B7 Venir el caballazo en D5 Luego retomar en E5 Viene ya Rodrigo Vázquez inmediatamente con E5 D por E, como digo, va a cambiar en B7 Va a venir con el caballito Y ahora, por ejemplo, hay un doble en C7 También la casilla F6 débil también B7, caballo de 5. Tendrás que jugar a caballo de 5, dama de 8, defendiendo en D7. Quizás Pepe está mirando torre eh, E por F4. E por F4. Torre por E6, F por G3. Está dando una pieza, pero el rey queda un poco raro. Pero no, no me acaba de convencer. Porque viene alfil G2, tienes unos hacks aquí. Tienes un hack en un momento en E5 que no te puedes cubrir. Puede ser interesante. Si está pensando, obviamente es porque está considerando ese sacrificio antes que caballo por B7. Y ahí va, ¿no? Viene con E por F4, torre por E6. Y su idea es F por, rey por, tomar en E6, pieza de menos. Pero el rey con algunos problemas y tienes dos peoncitos. Como digo, igual. Creo que una... un momento en que puedas poner un alfil en F3 y un caballo en D5. Es cómodo, viene comiendo con el de 6 No esperaba con el de peón No esperaba que comiera de ese peón Pero quiere mantener torres Quizá para jugar un torre F8 Dame F4 no es posible Viene al F3 Dame 3, caballo 4 Problema para Pepe Es que es difícil ahora mismo crear eh, iniciativa Aunque lo intenta, ¿no? Sobre este peón Ojo, eh Torre D4, quizá dama G5 Ahí está Buscando el cambio de damas. Con negras no puedes querer cambiar damas en esta posición. Con pieza de menos. Pero tampoco tienes tantas casillas para irte. También está viniendo caballo 4. Incluso caballo 2, caballo F4. Posición muy crítica para Pepe. Que además tiene un minuto de menos. Viene con dama F8. Quizá una jugadita como caballo B5. Viene con un caballo 4. Vemos a Rodrigo Vázquez feliz de cambiar piezas. Dama de 6. Dama de 6, se puede buscar un Dama F4, un Dama de 5, dice, cámbiame todo, que ya con el alfilito te ganaré, y tienes que cambiar, porque están cambiando esto, entonces rey por F4, esto es pieza de menos, quita la torre, rey E5, alfil G4, torre C4, y posición muy muy buena para Rodrigo Vázquez, que tiene pieza de más por dos peones, pero en este caso la compensación ya empieza a ser muy pequeña, los peones son débiles, el, el, el alfil tocará. El D6, este vendrá con C4. En algún H5. Por último, también Corona en casilla buena. Si tuviera que jugar ese 3 contra 3, ese es importante. Y vamos a ver cómo maniobra. Por supuesto, ahora Pepe tiene que jugar eh, eh, todo el roto al instante. Claro, porque solo le quedan 8 segundos. Y no es tan sencillo romper esta fortaleza. En algún momento, seguramente, tenga que ser con un H5. Va a buscar el cambio de torres con torre D2 con torre de 2 ir, eh, pero ahí tenés que calcular si te cambian rey e 5 rey e 3, supongo, que aguantas, prefiero hacer un torre f2 y ahora torre de 2, supongo, que fina este torre f2 para echar al rey negro un poquito para atrás y ahora alfil c6 para torre de 7. Cuidadito intentando entrar. Bueno, marea un poco la perdiz, viene por aquí, viene por acá, alfil e4, quizá para jugar h5 comer el de h7. Intenta activarse un poco Rodrigo Vázquez. Quizá Pepe tiene que hacer un torre A1 y C4 para intentar simplificar aquí en el flanco de dama. Eso sí, Rodrigo parece que me ha escuchado y dice, Va, hago alfil de 3 y C4 no la vas a tener en la vida. Ahora, amenaza H5. Eh, H5, torre H5, rey F4. Rey G3. Torre 2, alfil C4. O alfil E2 y H5. Alfil C4, torre de 6. Y rey G4 para H5. Viene con H6. Alfil d 3. Tocando el de G6. Ahí está. Aguanta torre de 6. Rey G3. cómo aguanta Pepe. Le ofrecen el cambio de torres. Parece perdido. Al final sin Torres. Bueno, con Torres también pero por lo menos peleas más. Uy, se ha colgado el D6. Y tenía que hacer Torre de 6. Ahí. Y ya se le cae la posición. Bueno, pues 2-0 para Rodrigo Vázquez. Empieza muy fuerte el gran maestro chileno. Que de momento pues está apretando muy bien a Pepe. Y vamos, que Pepe que opta ahora por su inglesa. Vemos aquí una Khan Cambian todo en D5. Una en Panoff. Y... Ahora cambian C3, G6, las blancas con los peones colgantes, el negro ya con el alfilito aquí. Busca luego eh, quizá E5, alfil G4 y E5. Presionar los peoncitos, torre 1, P6, alfil G5, dama E2, torre de 1, alfil E4. h4 h5 la verdad es que creo que tienes posibilidades de atacar una vez que las negras también tienen razones para sentirse cómodas en esta posición alfil b7 torre c8 viene con alfil g5 que va a intentar h4 h5 dama de 2 alfil e4 intentando que este alfil de b7 no sea tan fuerte torre c8 caballo 5 serían anormales dama de 2 ojillo hay un posible alfil por e7 aquí dama por e7 alfil por c6 o caballo por e7 alfil por b7 ojo que alfil por e7 gana un peón Pepe parece que lo ha visto, ¿no? Se está parando ahí. Incluso diría que Rodrigo también que no ha puesto buena cara. Vamos a ver si ven esta táctica. Alfil por e7. Si cabe por e7, alfil por b7. Si dama por e7, alfil por c6. Gastando tiempo. Vamos a ver que este... Alfil por e7, la B. Cañón. jugador de Pepe Cuenca. Que se come un peoncito. Y ahora, con ese peón, pues por supuesto tiene una posición muy buena. Alfil por B7, tocas la torre, vuelves. Y peón de más para Pepe Cuenca. Aún mucho trabajo por delante, pero ventaja para el jugador de la chana. Torre C8 tocando en C3. Vendrá Torre C1, Dama B3 defendiendo. No, Torre C1, Torre D1, Torre C7 para Torre C8. Torre C1, C4 sin este peón de pues el de, de de repente es pasado. Torre C1, caballo C6, caballo A5 podrían ser normales, caballo C6 también para evitar C4 por caballo por D4. Torre C8 presionando. C4 puedes hacerla eh, alfil por D4, bueno, normal sería quizá torre D1 primero, pero igual viene caballo C6, así que ya tienes que mirar si jugadas como C4 son posibles, como digo, alfil por D4, torre D1. No puedes venir con caballo C6, prefiere caballo G5, se lanza por el DF7, quiere hacerle volver Eso sí, tiene caballo C6 para defender por la segunda, o dama F6 que toca el caballo Y supongo que la idea es jugar H4, ¿no? Pues, bueno, tiene que volver, entonces este caballo G5 tampoco acaba de salir bien Y ahora vamos a ver si Rodrigo salta con este caballo a C6 o incluso F5 para D6, ¿no? Dice dama D6, Dice, me quiere repetir, Pepe le va a decir que no, por supuesto, pero ande más buena posición juega tranquilamente h3 alfil f6 para que no le vuelvan a saltar a g5 es momento de buscar este plan con c4 y d5 y empezar a avanzar y luego quitar el bloqueo también este caballo puede venir a d2 y e4 eso sí el caballo negro ya listo para saltar a d5 presionar en c3 pudiendo saltar a f4 el peón en h3 en eso no ayuda hay más debilidades está tocando en c3 así que tiene que saltar ya con C, avanzar con c4 Caballo F4, alfil F1, parece normal, ¿no? Te están tocando en C3, avanzas. El caballo llega a F4, el alfil va a F1 para mantenerlo y proteger la posición. Y. Ahí alfil por D4. Ahí alfil por D4, ¿no? Torre D1 tienes todavía torre 6. No, porque hay un torre por E6. No sé si me habéis seguido. Alfil F1, alfil por D4. Clavas el alfil, así. Y cuando lo defienda con el caballo, torre por E6. Así que. No puede tomar en D4. Eso sí, puede intentar. Tocarlo con caballo E6, intentando forzar de 5. En estas posiciones, lo que quiere el negro es que se quede la estructura C4D5, bloquear en negras y, y aguantar, ¿no? Le aguantar. Bueno, pues esa jugada hemos dicho que no era posible, ¿no? ¿Cuál es la idea de Rodrigo Vázquez contra torre C1? Que no la encuentro. Bueno, tiene que clavar Pepe, torre de 1, y no encuentro porque este va a caer, ¿no? Caballo E6, como digo, tienes torre por E6. Y... ¡Ostras! ¡Ahí viene! Esta es la idea. Caballo por H3, ojo que quiere dar un hack en G3. Bueno, pues el sacrificio de pieza, G por H3, dama G3. Ahí, alfil G2, alfil por F2, pero tienes Rey H1, ¿no? En realidad, tienes Rey H1 para que no te coman en F2 y te coman la torre. Rey H1, alfil por F2, quitas la torre y es verdad que tienes dos peoncillos. No, esa no, porque te comen aquí, ¿por qué no ha He hecho Rey H1? Bueno, eh, de hecho, con la cara que ha puesto Error muy grande Aquí de Pepe De hecho, bueno, se, se ha visto obviamente en la cara que, que se le ha ido, ¿no? Y ahora se cuelga el DC4 Y se le ha caído la posición Bueno, momentos súper importante Este de, del match, porque rey H1 Era pieza por dos peones Cierta compensación del negro Pero... Ventaja grandísima Alfil G2 Error muy grave, se ha dejado comer en F2. Eh, ha caído la torre de 1, ha caído el de C4. Y ha caído la, la posición entera. La posición entera eh, ahora está está muy muy mal. Y Rodrigo aquí tiene torre y tres peones por dos piezas y además muchísima iniciativa. Dama y 4 para evitar además torre por F3. Quizá torre C2 sería normal. Busca el cambio de Torres con Torre C1. En cualquier momento podría venir la otra. No, prefiere con cambiar y Torres C1 ahora. Aunque hay un jaque. No, Rey F1. El jaque no pasa nada. Porque Rey G7 luego no tiene dama E5. Así que presionando en E1. Y luego tirará el flanco de dama. Posición completamente perdida para Pepe. Y Rodrigo arriesgó con ese caballo por H3, ese temilla. Y le salió bien porque luego pues, eh, rápidamente comió. Y bueno, mil peones. Abandona a Pepe Cuenca. 3-0 para Rodrigo Vázquez. Bueno, vimos a Pepe en una situación parecida en el match contra Mar Almeida. Ya sabéis que Pepe es. Es, es duro. Y es capaz de reponerse de cualquier cosa. Así que vamos a ver si con el más, cambia de línea, no le ha gustado antes la de G6 y opta por la más clásica con caballo F6, alfil B5. Juega al alfil D6 para sobreproteger E5, la idea es que como te quieren cambiar en C6, haces D por C6 y si no te cambian en un momento haces caballo 7 caballo G6. Torre 8. Y... A3 y H3. Alfil C4. Alfil C5 y estamos en una especie de italiana sólida, ¿no? Alfil C4, alfil F8. Bueno, y le dice a Rodrigo que de sólido nada, que ya has hecho C6 y te quiere buscar este G5, rompiendo G5, luego venir con el alfil y caballo de 5 y crear muchos problemas. Y ahí, y los crean, ¿no? g5 h por alfil por g5 está viniendo así que prefiere pepe jugar caballo h7 evitando eso sí torre g1 y g5 ya está viniendo no sé si quieres jugar g5 con negras querer no la quieres hacer pero la tienes que hacer igual porque g5 es que es peligrosísima g5 comer y viene la dama h5 bueno la está permitiendo d6 g5 es obviamente la jugada, ¿no? Y. Y mala pinta esto para Pepe. Alfil E6. Alfil por Torrepor, G por H. Pierde un peón. Bueno, G por H directamente. Es verdad que ahí este lo está aguantando. Pero bueno, muy mala pinta la posición, por supuesto. Viene H4, H5. Y Rodrigo al ataque. ¿Cómo está jugando el jugador chileno? Qué pedazo de jugador. Cómo está jugando este match. Bueno, las otras partidas han sido bien disputadas. Eh, está apretando muchísimo ya con blancas. Con esta idea, ya no. Fijaros, lo que es tener una debilidad en el roque, ese peón en h6 facilita todo este ataque. Rey h8. Ahora alfil por e6, torre por y caballo g5, quizás es su idea. O caballo G5 directamente. Amenazas al fil por E6 y entra en F7. Tendrá que comer en G5. Que es una jugada que no quieres hacer porque H por G5 sostienes. Ahí cambia primero. Te están tocando ahí. Quizá su idea ahora es aguantar con un dama de 7. Pero pinta muy muy feo. Este caballo también viniendo de 5 para cambiar. Y F6. Está muy, muy difícil. La posición para Pepe Cuenca. Muy, muy difícil. Caballo por, como digo, esa jugada pues es más necesidad que otra cosa. Ahora simplemente con H por es muy sólido, peón de más y un peonazo aquí, te deja Al fui por G5 es más agresiva, buscando luego caballo de 5 y H5, dos elecciones en cualquier caso bastante agradables para Rodrigo Vázquez, que tiene peón de más y una posición fantástica. Quiere venir con el caballito a F6 a molestar. Eso sí, ahora el rey negro se siente un poco más seguro dentro de todo. Alfil 3 C3, viniendo el caballito F6, viene con alfil 7 alfil 3 tocando el d 4 quizá quiere aguantar con caballo 6. Y dentro de todo, en, en estas posiciones, después de la que estás pasando y de que estaban te, 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 te dando mate, dice bueno, tengo peón de menos, pero me estoy poniendo ahí sólido con caballo 6, con C6, y es el momento de que no pase nada y luego a ver si remonto. ¿no? En una partida con negras, dentro de que sabes, obviamente, que estás, eh, estás muy feo, puedes empezar a sentirte un poco... Más a gusto. C6, caballo por E7, dama por E7, torre de 8. No es fácil abrir la posición en el franco de rey. No es fácil aprovechar este peón de más. Y entonces, pues Pepe peleándolo. Va a tener que trabajárselo Castor. Gran Rodrigo Vázquez. Que si, que si sabe de una cosa es de trabajar las posiciones a ritmo de blitz. De buscar... Diable. Bueno, pues le dice Pepe que él también quiere jugar. Él quiere poner un poquito de salsa. Se ríe, de hecho, Castor, ¿no? En plan, oye, que me han hecho B5. Quiere venir al flanco de Dama. La típica que igual piensa, pero ¿cómo puede ser? Estoy atacando todo el del rey, no consigo nada. Y ahora están tirando. Dama E2. Quizá torre B8 para buscar B4. Juega 6. Quiere poner entonces la torre en C8. Dama de 3 Presionando el d 6 Hay que aguantarlo. Seguramente con esta torre para poder venir con la otra C8. Torre D8. Y. Un rip 1 sería normal, como profilaxis. Quiere buscar F4, ni profilaxis, ni, ni. nada. Dice, voy al cuello, quiero hacer F4, luego comer y presionar el D F7. Tendrá que venir Pepe rápida por el c 2 quizá. Torre C8, F4, cambiar todo. Y un Torre C7 y Torre C8. La verdad es que la posición parece muy muy buena para las blancas. Bueno, no es que lo parezca, es que lo es. Y. y este plan con F4 es fuerte. Además, minuto y medio. De ventaja para Rodrigo Vázquez. Como decíamos, Rodrigo no solo juega muy bien, sino que es que encima juega muy rápido. Cambia, torre por F4. Están los temas, además, luego de las casillas negras. Por eso viene con la Dama en 5 No tiene torre F1 porque está el de G5. Viene con Dama F3 para tocar aquí. Habrá que defender ese peón por la segunda posición. Más o menos sólida para, para el negro dentro de que es un desastre. Pues creo que ya está ahí aguantando, ¿no? Con la torre aquí en C2, con la otra aguantando. La de F7, la debilidad de D6, súper bien defendida. No veo fácil, dentro de que, por supuesto, es un desastre de posición, con peón de menos debilidad. no veo fácil cómo, eh, cómo rompe el blanco. Y entonces, bueno, aquí está viniendo B4. Muy buena jugada, muy buena idea intentar cambiar damas en esta posición. Damas C5 y torre D1 ahora, ¿no? Torre D1 es buena jugada ahora. Torre D1 es un cañón, ¿no? Viene con Torre C1, quiere evitar B4. Fijaros cómo es capaz Rodrigo de evitar las amenazas del rival. Ir trabajando poco a poco la posición sin prisa. Saber que tiene esa ventaja de tiempo. Que en cualquier momento también eso hace que el negro no pueda defenderse correctamente. Evita B4, viene con Dama E5. Pepe tocando en E4. Quizá dama de 4 ahora. Invitando al cambio de damas. Obligando a Dama E7, seguramente. No creo que quieras cambiar damas. Como el de G5. Uy, se ha colgado Torre por D6 y mate. ¿eh? Torre por D6 y el mate en G7. Se ha colgado el mate en G7. Y esto es el 4-0 para Rodrigo Vázquez. Que de nuevo... Bueno, en esta posición la verdad quedó ganadísimo de apertura. Luego parecía que Pepe podía aguantar un poco la posición. Pero encontró, ¿no? Encontró cómo abrir. Puede parecer fácil cómo ha abierto la posición. Pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha buscado F4, ha quitado el contrajuego. Y en un momento llega el error del rival. Y te gana. Así que durísimo. Bueno, pues no se cargó al número uno del torneo por casualidad, ¿no? No se cargó. A. Paco Vallejo sin, sin hacer nada, ¿no? Es que es durísimo. Del gran maestro chileno. Presentando. Si alguien no lo había puesto entre los favoritos para este torneo, pues presentando su candidatura con las primeras rondas, ¿no? Como digo, ganando primero a. Bueno, pues tuvo que ganar la fase previa, luego a, nuevo a Paco Vallejo y hoy arrasando a Pepe 4-0. Y. Y bueno, ahora ya pues la remontada parece imposible, ¿no? Tendría que ganar eh, cuatro partidas seguidas, con cuatro y medio ya se gana. Vamos a ver qué ocurre en este Panov otra vez con este fiancheto contra los peones colgantes. Ahora caballo A5 para trabajar sobre el de C3 un poco, H3, y Rodrigo tiene que decidir si cambian en F3 o no. Vamos por F3. Y dama D7, posición bastante sólida. En la otra partida recordamos que fue quizá la, bueno, fue la que más, tuvo más ventaja Pepe que con ese alfil por E7 y el error de dejarse comer en F2. Y dama de 7. Vamos a ver, quizá un torre de 1, torre B1, presionando aquí en B7, y ahora E6 aguantando el centro. Bueno, pues es que Rodrigo Vázquez tiene tres minutos en esta posición, ¿no? Es que qué fácil, qué fácil juega este hombre al ajedrez. Como digo, no se cuelga nada, juega rápido y es capaz de buscarte las oportunidades, ¿no? De buscarte las cosquillas cuando. Eh, cuando parece que no la hay, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Es Tiene mucho, mucho mérito. Qué bien juega. Y. Y ahora Pepe, pues buscando cómo progresar al fil de 3 para el fil de 5. C4-H5. Un minuto y medio de ventaja ya en la jugada 16 para Rodrigo Vázquez. Posición, bueno, más o menos todavía apertura, equilibrada. No sé si las blancas pueden considerarse que están un poquito mejor por la pareja de alfiles o tienen un poco más de planes en el flanco de Rey. Pero en cualquier caso, las negras están cómodas. A6, quizá quiere jugar un caballo 5-B5. Pepe juega torre B6 para torre B1. Viene con caballo E5 para tocar en C3. Y habrá que defender, ¿no? Alfil E4, defiendes con la dama e intentas tocar aquí en, en B7. Dama C7, ahora ya empiezan los problemas, ¿no? Porque te están tocando este y este. Plan activo en la posición, Canino, era primero aguantar bien la debilidad de C3 y luego buscar o H4, H5, Franco de Dama o la debilidad de B7. Pero ahora, pues ha sido el Rodrigo el primero que ha llegado porque te están tocando en B6 y en C3. Y si cae el de C3, cae el de D4. Así que esto pinta. Esto pinta muy mal para Pepe en esta posición. Torre B2 Dama por C3 Después Ah, no ha hecho ¿Por qué no ha hecho dama por C3? Bueno Eso le ha dado la oportunidad De defender este peón Es verdad que gana la casillita C4 Y Bueno, estratégicamente También el negro Ha logrado una muy buena posición Pero me ha extrañado Realmente que no Haya intentado Comer en C3 y en D4 Que además Bueno Ya he puesto como está el match Incluso aseguraría eh, más la posición Que aquí que vemos Que tienen muchas más piezas ¿No? Por supuesto las negras Como digo Tienen una posición muy buena En algún momento Pueden buscar incluso un E5 han controlado perfectamente Estos planes colgantes Y ahora lo que preguntaba es ¿Cuál es el plan del blanco? Pues muy difícil de saber ¿No? Porque no puedes avanzar Planes colgantes El franco de De dama Muy cómodo para las negras Los planes de H4 y H5 Parecen lejanos Y más cuando te está viniendo Una jugada como E5 en cualquier momento Para destruirte ya Completamente la estructura viene con caballo de 6, se siente cómodo. Rodrigo Vázquez en esta posición, alfil F4, torre de 8 y H4. Si tiene que intentar algo, pues eh, es este H4, H5, intentar crear alguna debilidad. Creo que Rodrigo haría bien intentar un cambio de damas. Mira, ahí viene con damas C6. Pepe no puede cambiar damas en esta posición. Dama H3, le quiere meter. H5, Rey H2 Torre H1 también para buscar algo en la columna H y bueno, Rodrigo dentro de que está muy cómodo, tiene que buscar en algún momento algo más que el quedarse presionando. Una jugada como H5, quizá para evitar que te hagan H5. Estaría bien, pero no, prefiere caballo F5. Siempre jugando. Activo, Rodrigo. Le da esta oportunidad de jugar H5. Y vamos a ver si, por ejemplo, busca alguna idea con B4 para. Que caiga el de D4 Tiene las piezas ya casi puestas En la mejor posición posible, ¿no? Las negras Así que es hora de romper Viene con B4 Para que entre el caballito de D4 Cuidadito ahora con los toques en E2, ¿no? Torre por C1, caballo E2 Cambian C8 para evitar esos temillas Y H por G, H por G Y supongo que da más de 3 Ahí está, volviendo, evitando Algunos temas Este caballo, la verdad es que está muy muy bien situado. Ahí viene con torre C3 y dama por C3, venía caballo 2 Bueno, pues está claro que se ha colgado el D6 por la cara que acaba de poner Rodrigo Vázquez. Ha maldecido un poquito. Diciendo, me he dejado ese peón, pero encuentro esta jugada, torre C4, que toca en B4 y este está en el aire. Esta jugada, esta jugada es muy fuerte, ¿eh? porque no puedes hacer B5, por ejemplo, por caballo F3, bueno, viene esa y caballo E2 gana de 2 torre por y dama de 1. Caballo 2 y dama de 1 gana. No la está viendo. Ah, sí. Ya me está a mí que Castor no viera algo. Qué máquina, pues. Mini combinación y esto se acaba porque esto no solo es eh, calidad de más, sino que la posición es muy, muy fea. Bueno, está colgado este Pepe, creo. Eh, dama F2, mira, dama G2 y bueno, posición de hecho muy buena para el negro Que Podrías igual Asegurar eh, dando un continuo si quieres dama H6 Dando mil jaques Pero Rodrigo no, no le valen Las tablas, ¿no? Aquí tenía dama H6 Que le estaba dando mate, bueno Como digo Pues Obviamente aquí está amenazando algo ¿no? dama H4, Rige 2 Alfil e5, dama h 2 alfil d4, quizá rey 1 sale corriendo, alfil d3, intenta aguantar. Rodrigo Vázquez molestando por un lado, por otro se defiende como puede Pepe. Dama d3, alfil c3, va a caer el d a3, pero viene con el de b, eso da alguna chance de, de soñar, ¿no? Bueno, ahora p 7 de hecho, puedes hacer. Si sí, dama por dama por C3. Alfil E5. Bueno, por supuesto, las negras no tienen gran cosa que temer, está súper bloqueado. Rey F6. Tampoco es tan fácil ganar esto. De negras. Y... Pero como digo, bueno, unas tablas. Clasifican a. A Rodrigo, que ya parece que también. dice bueno pues unas tablitas y ya no se va a poner a dar jaques si tuviera que jugar a ganar pues juega g5 g4 y a ver qué pasa aunque también hay jaques pero valiendo las tablas eh, Es normal no que quieras evitar cualquier otra cosa aquí jaque en g4 y se acaba el match no o va a jugar Rodrigo dame f4 mira pues va a jugar va a jugar dice quiero ganar a, quiero dejarte a cero no eso es un competidor ahí no si ya tengo el match eh... bueno ahora se ha dejado coronar de hecho tenía el match simplemente dando los jaques y, y ha dicho pues eh, no quiero quiero más es verdad que puede pensar que los jaques tenía que los jaques los tiene siempre pero yo, yo qué sé, ¿no? Ahora dama B5 y dama por B7. También la, la seguridad de, de ser buen jugador de blitz, ¿no? De no tener miedo. Yo tendría miedo a una posición ganadísima que te pueda dejar la dama, ¿no? Dama B2. Ir dama de 4. Y luego, bueno, pues intentará rey F4 en un momento. Al field de 6. Puedes hacer dama E3. Bueno, Pepe ya puestos, tampoco quiere cambiar damas. Dama E3 antes eran tablas. Yo si fuera Pepe ya, pues también intento mantener las damas, total. Eh, perder y tablas es el mismo resultado. Pues sueñas con que se le escape el ratón y se deje la dama, ¿no? Así. Pero ahora dama C1. Otro hack que por aquí, rey c3, dama e1, dama c2 y cae este, dama e4 y ahora pues el df, bueno pues 5-0 para, para el maestro, rey por y abandona Bueno pues exhibición del maestro Rodrigo Vázquez, espectacular el juego del chileno, vamos a hablar con los protagonistas Bueno, felicidades Rodrigo porque has sido una, una máquina, ¿no? Un segundo, que, ¿cómo te veo? Eh, a ver. Ahí, ahí. Eh, bueno, preparé bastante, te digo. <laughs> había, había que prepararse contra la... ¿Cómo se llama? Eh, contra la inglesa, que la juego mal siempre. Entonces tenía que ver cómo tratar de anular a este chaval. <laughs> y, y bueno. Y con Blanca, eh, no meterme en las breyes largas, esa teoría larga, porque era... Me iba a morir ahí en el intento, eh, así que, bueno. No, ha sido claramente superior. Y bueno, es que no, no ha habido forma, ¿no? Es que bueno, he tratado de luchar ahí en algunas partes hasta la jugada 150, pero es que también me iba apretando, me iba apretando y, y claramente superior, así que. Sí, bueno, eh, <laughs> creo que lo has hecho muy bien, Rodrigo. Has tenido dos, tres partidas de eso, súper largas de de posición de ligera ventaja y jugar claro, bien, muy bien. ¿no? Me tocaban posiciones como de peones colgantes, bueno, sí. Entonces, eran, eran larguísimas, ¿no? Y bueno. Eh, eh, pero bueno, traté de hacer un match así, o sea, que, que fuera. Que no, que no fuera centrado en la apertura porque. Eh, o sea. O pues la apertura es que él juega. Sí. Entonces, por sí. eso. Eh, justo en el, la tercera partida se me fue la cabeza, ¿no? Ahí tenía. Pero, pero, no, mira, te voy a mandar, te voy a mandar. Preparé un sacrificio de peón ahí, con alfil por esas dama por esas y, y, y tenía todo, el torre por 7 siete, alfil por 7 siete, estudiado, en serio pero jugué ah, mal la, digo, la, la, ah, la dama ah, la jugué sí. mal porque ah. me pongo para el fil por E7, la, la idea era que me tomaras en C6 y, y luego tenía ahí peones colgantes y por la pareja y eso, pero Claro, claro. Ya, claro, claro la jugada en verde de la dama de 7. Pero siete la, la jugué mal, la jugué dama, mal ahí, claro. Dama claro. de 7, claro. Dama de 7 que es Dama un... de 7 la jugada, dama de 7, Claro, esa es, es, es que un... la claro. posición, claro, dama de 7 te puede comer el peón con el al alfil por C6 y torre por E7, pero ahí la compensación es terrible. Claro. Es una compensación es buena, igualdad, pero pero tiene que jugar mejor el blanco que el negro, creo yo, para uh -huh. Porque... Pero luego, igual, cuando me haces dama por G3 ahí… Joder, tengo que jugar rey H1, ¿no? Que... Claro, claro. claro. Me ha ido oh, ahí tienes ganado, ganado, hombre. Eh. Sí, sí, ahí está… Sí, rey H1, bueno, es la ahí... única que he tenido chances, ¿no? no, no, no. <laughs> y, sí. y luego el primer final, que pensaba que era tablas, pero claro, todo el rato con los 5 segundos ahí y me ha dado mil no. vueltas hasta que me colga el peón y, y, y me ha ganado muy bien, sí, la verdad. Sí, ahí no entendí que… Porque parecía que tenías fortaleza… Bueno, de hecho, la tenías… El fallo fue irte a por el de A5 cuando tienes el final ya de alfil de distinto color. Hiciste rey B5 y rey por A5 colgándote el de D5. Claro, si me quedo si, quieto. Si, pues, claro, te quedas pasa. quieto y no, no, no puedo entrar, ¿no? Sí, alfil sí, B1. Creo es que, que no podía. Si, si, creo si, que, si que no podía. Si rey 5 rey por C3, claro. Y... Eh, mm. eh. Sí. Y, sí, ahí con cinco, con poco tiempo es que al final hace cualquier cosa, ya sabes. Sí, <laughs> he visto el de A5, digo, bueno, pues me lo como y luego trato de tirar el de A y, y ya está. Oye, la que está, la que está súper interesante, en la que preparé esa sí que la preparé súper, eh. El, 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 Las dos caballos esa con el B5 y como juega siempre alfil D6 y A3. Está súper difícil de jugar con negra. Se Oye. gana mucho con blanca ese esquema. Qué interesante tra esa... Hay esa... transposiciones malas, por ejemplo, H3, te espero y. Y justo jugaste la que yo quería. O sea, el filo F8 G4. ¿Y qué juegas ahí? Porque ya... Sí, es súper difícil. Además, es que hay unas posiciones de italiana también cuando, donde el negro tira H6, G5. Y me estaba recordando mucho a esa. Porque ya jugaba jugado H6, ¿no? Y... Pff. Es súper incómodo, me parece que lo que he hecho pues ha está sido... Está cuando G5, G5 la próxima. Y... Sí, claro, claro, claro. Yo que, creo que hay que jugar, mira, hay que jugar con caballo de 4, con alfil en D6, caballo de 4, y bueno, y C6, güey. Bueno, y chao, ¿no? O sea, caballo de 4 rápido, ¿no? Con sí. alfil en D6 sí. y en vez de alfil f 8 C6 no, C7 de, y, meter, de y meter D5 con, con mi Rey N1, ¿no? Sí, en vez de H6, que... ¿no? H6 parece que es... es... Es floja, en O sea, parte. H6 no sé si tan mala, pero al, al h ah, 6 combinado el con alfil F4 y caballo de 4 y te vas a defender de por vida, bueno. Ahí, ¿no? Que... Sí, 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 sí. ese G4 que metiste es durísimo. De hecho, la máquina ya y pone más uno para el blanco, sí, o sea, ese es... sí. Sí, 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 No, quizás la, la preparé un montón, ¿eh? Te digo que estuvo bien. Es verdad sí, que. Aparte no... de la pre... no, no, la preparación y el juego, ¿no? Que me ha superado, ¿no? ¿no? No es solo la preparación, ¿no? Bueno, la verdad es que ha jugado durísimo el maestro Rodrigo Vázquez. Pues nada, felicitarte, maestro Castor Rodrigo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Una manita, ¿no? Que me llevo. <laughs> bueno, si alguien no, no te ponía aún en los favoritos, ya después de, de estos tres matches que has ganado, ya creo que estás en todas las quinielas. Y ¿Todavía, bueno. todavía ni cobramos, Divis. Todavía ni cobramos. Sí, <risa> <risa> Así de duro ese libero. Pero, <laughs> Pero bueno, y nada, Pepón. Venga. Muchas gracias. Bueno, un Rodrigo, Rodrigo, mucha suerte y nada que llegue muy lejos. Gracias. Muy Chao. Un abrazo para ambos y nosotros hacemos un descanso de creo que es de una horita hora y media y luego tendremos a Manolito y a Yacer jugando otro supermate este iberoamericano. Muchas gracias a todos por estar, recordar 40% para hacer los premios con este código premium y hasta otra.